Así es, listísima con otro experto. Esta vez vamos a hablar de nuestra nutrición. Siempre temas ligados a la salud, pero hay que cuidarnos. ¿Sabía usted que a veces nosotros podemos estar cargados de toxinas? En algunas ocasiones, por tanto tipo de alimento, tantas combinaciones que hacemos y que algunas de ellas son completamente un error. Vamos a conversar con Alex Lacayo, nuestro nutricionista, que está con nosotros como todos los lunes. Bienvenido, un placer que esté con nosotros. El placer es mío estar acá con ustedes. Buenos días. Estamos intoxicados a veces. Estamos casi todos intoxicados. ¿Por qué? Son varias las razones. Una de las razones es que naturalmente, aproximadamente, casi 2 trillones de células de nuestro cuerpo mueren diariamente. Entonces, estas células nuestro cuerpo las tiene que sacar. Nosotros tenemos un sistema que es de eliminación. Nuestro cuerpo se limpia de las 4 de la mañana al mediodía. El problema es que ese sistema de eliminación, que es natural, todos lo tenemos, se ve interrumpido en el momento que nosotros empezamos a digerir. Uh-huh. O sea, que cuando desayunamos el huevito, el gallo pinto, etcétera, se interrumpe, ¿verdad? O sea, empieza la digestión e interrumpimos el sistema de eliminación. Entonces, obviamente, nuestro cuerpo no puede eliminar tanta célula muerta. Eso por un lado. Por otro lado, los alimentos cocinados, los alimentos procesados, también te causan una enorme cantidad de tóxicos en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no reconoce los alimentos procesados. Aclaro, cuando digo que no los reconoce, me refiero que cada alimento nuestro cuerpo lo reconoce. Genéticamente tiene células que lo reconoce y lo acepta. Pero cuando un alimento es procesado, este ya cambió su perfil, entonces nadie lo reconoce. Entonces el cuerpo lo acepta, entra, pero no tiene cómo procesarlo. Entonces una manera de hacerlo es el cuerpo, para protegerse, acumula grasa para guardar el tóxico, que no ande haciendo avería, y lo guarda aquí en la grasa junto con nosotros. ¿Ves? Ahí es donde padecemos de hígado graso más adelante. Ahí podemos. ¿Puede ser un factor de riesgo? Puede ser un factor de riesgo. Básicamente el hígado graso es una, no lo vean como una enfermedad. Uh-huh. El hígado graso es por ingerir mucho carbohidrato, punto. Carbohidratos, por ejemplo, mencionemos algunos carbohidratos. Los procesados, todo lo que son los azúcares, todo lo que son los refrescos enlatados, todo es si ya, bueno, si ingerimos mucho arroz con frijoles, etcétera. ¿Verdad? Okay. Tenemos una consulta hablando de intoxicación, ¿verdad? Hola, buenos días, a mí me encontraron una bacteria y he quedado con miedo que ahora me veo al espejo y me veo feo. ¿Tendrá algo que ver la bacteria encontrada en su sistema digestivo con su apariencia física, doctor? Me llama la atención. ¿Verdad? Bueno, yo leo el mensaje que nos hace llegar nuestro amigo televidente. Nada que ver, me imagino. ¿Quién sabe cómo? ¡Qué raro! Para eso, nada. ¿Eh? Curioso. Bueno, buenos días, nos dice otro amigo. Tengo 21 años, tengo un problema y es que padezco de muchas enfermedades. No salgo de una para meterme en otra. A veces siento el estómago súper inflamado. Sí. Y considero que, aunque me he hecho análisis, nunca me dicen qué será lo que tengo. Doctor. Sí, no, definitivamente necesita hacer una desintoxicación. Vea qué es lo que ocurre. Como les decía, la sangre de nosotros, por medio de los glóbulos rojos, uno de los trabajos de la sangre es nutrir la célula, perdón, por medio de la célula es nutrir nuestro organismo, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado es sacar los desechos. Pero como tenemos demasiada acumulación de todos estos tóxicos, de todas estas, como decía, células muertas que mueren todos los días, entonces toda la sangre de nosotros está saturada de este tipo de cosas. Entonces no puede hacer el trabajo. El hígado, que por lo general tenemos graso, ¿verdad? Y tenemos demasiado trabajo, así por lo que no estamos respetando el ciclo de eliminación, que es lo que ocurre. Nuestro cuerpo no lo estamos limpiando y cada vez se viene acumulando más y más y más tóxico. Difícil, doctor, respetar ese ciclo de eliminación porque evidentemente tenemos que desayunar en algún momento, ¿no? Claro, no, no, claro. Lo que yo recomiendo es, fíjense lo que sucede, la fruta requiere de muy poco o no digestión, especialmente si está bien masticada. Entonces, lo que yo recomiendo en la mañana es que las personas se tomen su jugo, su vaso de agua tibia, con un limón. Eso les ayuda un montón a limpiar el organismo, a limpiar los riñones, a limpiar el hígado, etcétera, a limpiar la sangre, alcalinizar la sangre, oxigenar nuestro organismo. Con solamente el agua de limón, yo les recomiendo que esperen unos 25 minutos antes de ingerir otra cosa. Y después de eso, que ingieran frutas. No las mezclen. Traten de ingerir, por ejemplo, piña. La piña es buenísima, que dejen ácido. Puede ser mandarina. Lo importante, sí pueden mezclar la piña con la mandarina, porque estamos hablando que son frutas semiácidas. Cuando tenemos frutas semiácidas, podemos mezclar. Lo que no podemos mezclar son las frutas dulces con las frutas ácidas.
Veamos lo siguiente, ¿de dónde se origina el problema? El problema es que hemos dejado de ver los alimentos como una fuente de salud. La comida de nosotros, aunque muchas personas no lo ve así, es nuestra fuente o de una excelente salud o de una pésima salud. Ahí. Entonces, veamos qué es lo que ocurre. Muchas personas tienen, por ejemplo, colesterol alto, triglicéridos altos, y piensan que es una enfermedad. Créanme, si usted tiene o colesterol alto, o tiene triglicéridos altos, etcétera, o diabetes, es porque no está comiendo bien. Punto. Punto. ¿Qué es lo que ocurre? Digamos, una persona va a tener triglicéridos altos. Entonces van al médico y te dan una pastillita. El triglicérido alto es una consecuencia por muchos carbohidratos. Entonces, tomamos las pastillas, nos mejoramos definitivamente los triglicéridos. De los triglicéridos. Entonces, nos sentimos con luz verde porque ya controlamos triglicéridos. Pero el exceso de carbohidratos no solamente altera los triglicéridos, altera todo nuestro organismo. ¿Podemos solucionar o desintoxicarnos, en todo caso, que es el tema de hoy, solo con mejorar nuestra alimentación? ¿O hace falta algún tipo de medicamento para desintoxicarnos? No, otro medicamento nos intoxicaríamos aún más. Okay. Porque recordemos que los medicamentos es algo químico y nosotros no somos químicos, por así decirlo. Es distinto. Entonces, la manera de desintoxicarnos es tomar jugos en la mañana. ¿Okay? Yo les recomiendo, por ejemplo, para desintoxicar el cuerpo, que se compre un extractor de jugo. En la licuadora no es lo mejor. ¿Ves? Cae pesado, no es lo mejor. Pero, por ejemplo, que agarren un pepino, unas dos zanahorias, rábano, perejil y un poquito de jengibre. Ahí, ahora, eso es buenísimo. Almuerzo y cena, ¿qué podemos comer nosotros para seguir con nuestro proceso de desintoxicación? Y preguntarle también si la desintoxicación debe ser solamente por un tiempo o siempre debemos de tratar de estar desintoxicados. Todo el tiempo tenemos que estar desintoxicándonos, todo el tiempo, porque tenemos demasiados alimentos procesados, tenemos los humos, tenemos el estrés, el mismo estrés nos causa tóxico. ¿Me explico? Por todos los residuos que tiene el cuerpo. Entonces nosotros todo el tiempo debemos de estarnos desintoxicando. Almuerzo y cena, ¿qué comer o qué tomar para poder contribuir a esa desintoxicación? Ok, muy importante que en el almuerzo siempre ingieran bastante ensalada, siempre bastante ensalada. Por ejemplo, se pueden comer su pescadito, no tiene que ser cocido, o sea, lo pueden hacer con un poquito de aceite de oliva o aceite de coco, mejor todavía. Pimientita, sal gruesa, no ocupen sal fina, eso es veneno. La sal gruesa es lo que tienen que utilizar. Cocinen su pescadito, pueden comer su arrocito integral, preferiblemente integral, porque contiene mucho más vitaminas y minerales que el otro. Su ensalada, y aparte de su ensalada, su brocolito pasado al vapor o coliflor. ¿Y de tomar? Y bastante ensalada. De tomar un buen vaso de agua, si acaso van a tomar algo. Hay una llamada telefónica. Buenos días, le escuchamos. Hola, buenos días. Bienvenida, buenos días. Adelante con su consulta. Yo tengo un problema que tengo hígado graso. Okay. Uh-huh. Hace más o menos un año me hice un ultrasonido y me salió pues que tenía punto de cirrosis en fase 1. Pero o sea, pues con el tratamiento que me dieron, con eso me mantuve y la verdad pues que no he vuelto a ir a pasar consulta. Pero tengo como una semana de estar con unas cosas que todo lo que me cae en el estómago me provoca vómitos, mareos y mucho dolor de cabeza. Entonces a veces yo pienso que será el hígado que me está afectando. Bueno, si está interesada en una consulta con el doctor Lacayo, por favor regálenos sus datos a lo interno y él la va a llamar para que así puedan agendar la consulta. También hay otra pregunta en nuestros mensajes relacionada a lo que decía la amiga televidente. El jengibre engorda, tengo hígado graso, quiero saber si puedo desintoxicarme y con qué. Ok, no, el jengibre no engorda, ningún vegetalito le va a engordar, nada de esto. Mire, pero dice, lo tomó una semana y subió casi 2 kilos. Fue otra cosa, créanme que fue otra cosa. O sea, para que algo le engorde tiene que tener o mucha azúcar o muchas calorías. El jengibre, nada de eso. Todo lo contrario, el jengibre ayuda a bajar de peso. ¿Y sabes por qué está estresada o estresada? Seguramente, el jengibre regula los niveles de sangre, los niveles. Lo mejor, por ejemplo, para limpiar el hígado, el jugo de remolacha es buenísimo. ¿Jugo de para remolacha? El jugo de remolacha. Siempre y cuando no sean diabéticos, ¿verdad? Sí, es que sí puede el diabético. Porque, miren, no confundamos, por ejemplo, un refresco procesado que tiene mucho azúcar, aparte del azúcar, nos va a hacer mucho daño. La remolacha contiene mucho azúcar, pero nos va a limpiar el hígado y nos va a hacer otras cosas que a la larga, sí nos sube el azúcar, pero a la larga nos va a ayudar contra la diabetes. Entonces, lo que es remolacha, lo que es zanahoria, aunque tienen mucho azúcar, pero recuerden que lo van a hacer es una o dos veces al día.
Le meten, por como les decía, ¿verdad? Un pepino, una remolacha, un poco de perejil, un poco de un rábano, lo hacen en su extractor y se los toman. Muy importante tomárselo inmediatamente porque este se oxida muy rápido. Pierde las propiedades. Entonces esto se hace y se toma, nada de guardarlo en el refrigerador ni nada de eso. Bueno, doctor, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en nuestro segmento Vida Sana de todos los lunes. Siempre le esperamos. Gracias. A desintoxicarnos definitivamente. Así es. Sin importar la edad también, porque hay muchos que dicen, pero si no está gordito, no está gordita, pero... Eso es lo que queremos prevenir, ¿verdad? Así es. Cuidar de nuestra salud en todo caso. Vamos a seguir con más. Carlos Silva y está con nosotros.